Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mmm, quería agradeceros, Carmen, por haberme, por haberme invitado a, a, estar, a compartir con vosotros este, este evento. No es la primera vez que vengo a, a Barranquilla ni a Colombia, me lo están preguntando, me lo han sido preguntando muchas veces, ya desde ahora, ya casi 11 años, que fue la primera vez que vine a, a Colombia. Exactamente, la, no sé si fue la primera o la segunda universidad a la que visité, fue la Universidad del, del Norte, y durante estos años he tenido muchos vínculos con esta, con esta universidad. He venido múltiples veces y además también hemos, he tenido bastantes estudiantes de la, egresados por esta universidad haciendo el doctorado con, en, el, en el grupo de investigación que estoy codirigiendo. Antes de empezar la, la presentación en la que voy a explicar... Un poquito lo que es el, las áreas en las que estamos trabajando dentro del grupo. Estamos trabajando en temas de gestión y control de redes. Decir, nosotros somos un grupo de, de tecnología, de computa de tecnología de redes, es decir, estamos hablando de protocolos de MPLS, GMs ópticas, pero no os asustéis, no os voy a explicar nada, nada de esto. Nosotros hace muchos años, en el 95, ya empezamos a trabajar en aplicaciones de e-learning, porque necesitábamos tener, eh, si nosotros queríamos hacer investigación o justificar que nos dieran financiación para tener redes de altas velocidades, lo que no podíamos justificar de ninguna manera es que nos compraran unas máquinas, unas conexiones, o que nos instalaran unas conexiones, cuando lo que estábamos enviando era correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta que eh, la excusa que nosotros teníamos era decir que queríamos hacer aplicaciones de e-learning, que era donde nosotros estamos experimentando cada día, donde nosotros somos todos docentes y, por lo tanto, es algo con lo que podemos experimentar, y lo que podemos poner, digamos, compaginar lo que sería nuestra faceta investigadora con nuestra faceta docente. Os voy a explicar también un poquito la presentación que os voy a hacer hoy, sobre todo va a estar centrada en sistemas de gestión de contenidos, en sistemas hipermedia adaptativos y después os empezaré a explicar ya qué es la realidad aumentada y qué es lo que nosotros vemos, el potencial que esto tiene desde dentro de un entorno educativo. Bueno, aquí pongo una, en primer lugar una presentación del del grupo. Somos somos un grupo bastante bastante numeroso. La primera vez que vine aquí éramos dos personas y ahora ya somos casi 35 o 40. En esta foto tengo otra, una versión parecida a esta foto que no la he encontrado para para hacer la presentación, donde además pongo la banderita de, de procedencia de cada uno de estos países. Y ayer, con los que hay en la foto, yo detecté que había nueve personas que eran, que son colombianas, ¿de acuerdo? Y hay varias personas que, que son de la, egresados de aquí, de la Universidad del Norte. Está Nicolás, está Yesid Donoso y, por ejemplo, bastante de esta gente también estamos trabajando con gente de la Universidad Industrial de, de Santander. En el grupo de investigación tenemos dos redes, dos grupos o dos laboratorios. Uno sería totalmente de redes y en el de sistemas hipermedia adaptativos o de e-learning estamos trabajando diez personas en estos momentos. Y quiero resaltar que todas las personas con las que yo estoy dirigiendo la tesis, que son miembros de este grupo, todas ellas, sí, en estos momentos, todas ellas son, son personas colombianas, de acuerdo. Por tanto, de decir que es más que nada para que veáis que tengo una relación con el grupo. Tenemos mucha relación con, con las universidades colombianas. Gestión y control de redes. La he puesto aquí, pero no voy a explicar nada. ¿A qué nos dedicamos? Algoritmos de protección en redes. Eh, protocolos de GMPLS para intentar diseñar cómo pueden ser las redes más seguras, más fiables para conseguir una calidad de servicio. Sí, en esto sí que estamos, digamos, en lo que voy a hablar. ¿Qué son los sistemas hipermedia adaptativos? ¿De acuerdo? Los sistemas hipermedia adaptativos, la idea que hay es que nosotros tenemos, Una, unas aplicaciones internet donde tenemos un conjunto de dispositivos que acceden a, a internet, ¿de acuerdo? Estos dispositivos pueden ser muy, muy variados, tenemos lo que serían PDAs, dispositivos móviles, diferentes tipos de ordenadores y también incluso dispositivos caseros. Si ahora que yo hablo que es un dispositivo casero, pues a lo mejor el nombre no es el más apropiado, pero me estoy refiriendo pues, a un vídeo, una televisión, a algún dispositivo que tiene conexión a internet. Si yo os hablo de que hay dispositivos que tienen acceso a internet Nadie se sorprende en estos momentos. Esta, esta, presenta, esta presentación tal como está aquí, sin haber cambiado ninguna imagen, es del 2003. Es decir, en el 2003 ya decíamos que iban a haber dispositivos caseros que iban a tener conexión a Internet. Y la gente me miraba y decía, están totalmente locos. ¿Cómo voy a tener yo internet en el ordenador? ¿O voy a tener el teléfono? De mi, perdón, el teléfono. Voy a tener el frigorífico de mi casa con internet, ¿vale? Actualmente, si yo digo que tengo una, una, un equipo de televisión que tiene conexión a internet, nadie se va a sorprender. Y si digo que a lo mejor tengo un televisor con una pantalla por delante donde tengo acceso a internet, ya a lo mejor es más novedoso, pero nadie se piensa que es ciencia ficción. ¿Por qué comento esto? Porque alguna de las cosas que estamos y que os voy a explicar aquí, la gente se piensa que son ciencia ficción. O si pensáramos en algunas películas que habían hace unos años, pensaríamos que serían ciencia ficción. Y actualmente son cosas que ya se pueden, se pueden hacer. ¿Qué, es, ¿Qué hacemos una petición a Internet? Una petición a Internet, estamos haciendo un cliente, un servidor, donde el cliente hace una petición de una página y el servidor nos respondería. Esto es lo que hacemos cada vez que vamos a Internet Explorer, a un navegador y pedimos una página. Una, una petición cliente y una respuesta de un servidor. Pero claro, esta petición se va a hacer desde diferentes dispositivos móviles, se va a hacer con diferentes tipos de, de redes, es decir, yo aquí he puesto algunas conexiones, pero ahora en este momento yo tengo esta máquina conectada con Wi-Fi, tengo conexión 3G en esta máquina, es decir, estamos conectados en todo momento, cosa importantísima por lo que explicaré después, pero con una gran diferencia de tipos de, de conexión y con diferentes características. Pero además cada uno de vosotros es diferente, tiene unas preferencias, tiene unas características, ¿de acuerdo?, Puedo estar pensando en, en, en cosas de educación. Habrá una, una gente o algún estudiante que interese más que le, le, le enseñen cosas en un vídeo para poder el, ver un fenómeno natural. Otras personas quieren que se lo escri escri escribamos detalladamente cuál es el fenómeno natural. Hay gente que, a lo mejor, para ver el cómo sería el lanzamiento de un proyectil, le pones la fórmula del coseno, del ángulo, de no sé qué, y saben cuál es la longitud de que va a salir el. El lanzado el proyectil, hay otras personas que, como, que por mucha fórmula que le pongan, no entienden absolutamente nada y solo se darán cuenta que la distancia es cero cuando ellos experimenten con un simulador y vean que al lanzar una bomba en sentido vertical les va a caer encima, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno aprendemos de maneras diferentes, tenemos diferentes preferencias. No voy a entrar en detalle en un tema que hemos trabajado muchísimo, que serían las, los diferentes estilos de aprendizaje que hay. Cada uno de nosotros puede aprender diferente. No quiero profundizar en esto. Quiero que pensemos que cada uno tiene diferentes características, diferentes preferencias en el momento de estudiar o en el momento de trabajar. Pero también tenemos diferentes contenidos, contenidos muy variados. Pueden ser vídeos, pueden ser audios. Ahora estábamos hablando en la comida que estaban haciendo unos estudiantes que estaban trabajando con un curso virtual y estaban diciendo que trabajaban con Skype, que trabajaban con una plataforma, que trabajaban con Chat, que hacían diferentes cosas. Pero además también tenemos diferentes contenidos. La manera de trabajar puede ser muy variada. Pero además incluso tenemos un servidor, que es el que estamos mayoritariamente pidiéndole peticiones, y, el, y este servidor puede llegar a estar cargado. Muchísimas veces, no sé si estáis trabajando con Twitter, pero a veces dice el, el sistema no te puede dar información porque todo el mundo está comentando algo. ¿vale? Si estás haciendo en Twitter y estás un rato que no te, no te da información, pues no te pasa nada. Pero si estás accediendo a una página para estudiar y resulta que el servidor no te da contenidos. Porque tiene que dar un vídeo que es súper largo, te vas a desesperar y no vas a continuar, ¿vale? Yo esta mañana me ha pasado, quería enseñaros un vídeo, uno de los vídeos que tengo que no lo llevaba en el ordenador y he dicho, va, lo bajaré desde la universidad, que sé bien dónde está el vídeo. No he podido, no por culpa de la conexión, sino porque aquel servidor donde está es muy lento. Pues al final he, de, he cerrado cuatro veces y he pensado, es igual, no enseñaré esa parte del. De del vídeo, vale. Si yo es una cosa que yo quería divulgar, enseñaros aquí, pero que tengo otro otro vídeo equivalente, pues no hay problema. Si sois un, una persona que está haciendo una aplicación de e-learning y vuestro estudiante deja de estudiar algo porque no le va la conexión, pues es un problema. Y si estudiamos en un tipo de empresa que lo que estudiamos es vendiendo productos. Y el, el cliente se va de nuestra página porque tarda mucho, va a ser un problema, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que de alguna manera lo que vamos a, lo que, lo que quiero, lo que veáis aquí es que tenemos una gran heterogeneidad, ¿de acuerdo? Una heterogeneidad en, por ejemplo, un tema que no estaba comentado en la transmisión anterior, pero que es de vital importancia ahora: ubicación del usuario, ¿de acuerdo? Todo el tema de geolocalización. Son temas que podemos saber dónde estamos en cada momento, pues la máquina puede saber dónde estamos y darnos la información más, in, más eh, relevante teniendo en cuenta dónde, está, dónde nos ubicamos. Pero también tenemos estudiantes con características, pero que pueden haber estos estudiantes necesidades especiales o que tengan algún tipo de deficiencia. De, ¿De acuerdo? O que tengan necesidades especiales de educación. Los de los dispositivos ya lo he comentado, el servidor también, el tipo de acceso también. Tenemos la interacción, ¿cómo interactuamos nosotros con la, con la máquina? No todos vamos a interactuar igual. Y también tenemos el, el ambiente de interacción. No es lo mismo que yo quiera ver un, un contenido educativo aquí fuera en el bar, donde la pantalla con la que tengo el sol me puede ser que no me deje ver bien el vídeo, o que haya un ruido y que yo no pueda acceder. Pues que el sistema educativo me pueda decir, tú ahora tienes que ver un vídeo, pero estás en un entorno en el que no es adecuado para que tú oigas el vídeo, pues no lo descargues. O como tú te estás conectado a través del 3G y, te, y tienes una limitación de la banda que te puedes utilizar de la cantidad de, carga, de descarga de elementos que puedes hacer, que él te diga, no te descargues ahora el vídeo, descárgatelo dentro de un rato, para que tú no consumas. Es decir, la idea cuál es? Considerar toda esta heterogeneidad que tenemos nosotros en el momento de servir los, los contenidos. ¿De acuerdo? El problema cuál es? Que el servidor siempre nos da lo, la misma información cuando nosotros la pedimos, independientemente de cómo de cuáles sean nuestras características. Solución, definir un modelo de usuario donde nosotros sepamos esas características lo más amplio posible que sea. Esas características que tenemos del usuario para adecuar los contenidos a esas, a esas características. Una arquitectura excelente servidor. ¿cómo, ¿Cómo trabajan las la arquitecturas de sistemas y adaptativos? Tenemos, no entraré en detalles... Una, una parte en la parte cliente que recono, re, puede recoger, recoger las, las variables del dispositivo de acceso, del sistema operativo, de qué programas tienes instalados. Un montón de cosas. En el lado cliente, una información que tenemos que guardar. Un motor de decisión con técnicas de inteligencia artificial que teniendo en cuenta esas, esas variables tomará decisiones para darnos los contenidos más adecuados en todo momento. Y por último, unos contenidos que tendremos almacenados en algún sitio. El, un ejemplo, yo pido una petición. Esta es la arquitectura que tengo, pido la petición, pero el sistema lo primero que hace es pedir al sistema, al sistema de agentes las características del dispositivo, las características de las personas. Dice las características, nos dice qué conexión tengo, qué tipo de pantalla tengo, cuáles son mis preferencias, y lo que hace es. Se piden al servidor de contenidos los contenidos, estos contenidos se entregan al servidor y el servidor, teniendo en cuenta esos contenidos y esas características, lo que hace es crear una página. Que se la manda al servidor web y el servidor web me la, me la envía. Tal como se ve el dibujo, alguien me dice: Bueno, Ramón, esto no es lo mismo que me estabas explicando antes. No, ¿por qué? Porque he tenido en cuenta las características del, del usuario. Y por lo tanto, esta página será diferente para cada usuario que la vea. de acuerdo? Decir, de alguna manera, con eso estoy explicando qué sería un sistema hipermedio adaptativo. Se adapta al modelo de usuario que le hemos definido. Por otro lado, temas en los que estamos trabajando. Aquí empiezo a entrar en temas de learning que no voy a entrar en detalles. Tenemos diseño instruccional, objetos de aprendizaje que tenemos que diseñar, ponerle unas etiquetas para que se puedan etiquetar y puedan adaptarse a esas variables que hemos definido previa, previamente. Podemos tener unos planificadores en la investigación que estamos haciendo, tenemos planificadores para que el diseño instruccional no sea un diseño instruccional estático, sino que sea con, con, con condiciones y nos enseñe unos contenidos u otro dependiendo de las características del usuario. ¿vale? Tenemos un sistema gestor de contenidos donde de alguna manera tendríamos lo que teníamos antes, información relativa al curso un test o dispositivos o algo que nos toma las variables, unos modelos de usuario, de interacción, modelos de, de preguntas, el flujo del aprendizaje, un modelo de decisión y se nos adaptarán, por ejemplo, los contenidos, las preguntas o el flujo de, de aprendizaje. ¿De acuerdo? Es decir, sistemas hipermedio adaptativos, gest, eh, sistemas de gestión de, de contenidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en el que estamos aplicando todas estas técnicas para gente que tenga dificultades de especiales o discapacidades en entornos educativos. Es el proyecto de investigación que estamos haciendo en este momento, juntamente con la, con la UNED. Vamos a tener en cuenta características especiales como pueden ser discapacidad visual, auditiva, motora. ¿vale? Es decir, adaptaremos los contenidos para, esta, para estos, estos estudiantes. ¿De acuerdo? Por otro lado, ahora que digamos sería la idea, ¿cuál sería? La realidad aumentada potenciada por los sistemas hipermedia adaptativos. Pero antes de todo, ¿qué entendemos por realidad aumentada? Por realidad aumentada se va a entender que nosotros vamos a combinar sobre la capa, vamos a combinar el mundo real con datos y contenidos generados por computador, ¿de acuerdo? En los años 80 se empezó a hablar de lo que era la realidad virtual. ¿Vale? Era, realidad virtual, era que nosotros poníamos a lo mejor una gafa, estábamos en un entorno inmersivo y todo era falso, todo era virtual. Y veíamos un entorno en el que nosotros podíamos manipular o podíamos hacer cosas. Posteriormente, en el año 90, un ingeniero de Boeing, un día que estaba con un montón de cables, el pobre allí intentando eh, diseñar o colectar unos cables, pensó: qué bien me iría que cada uno de estos cables yo supiera lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, que tuviéramos una especie de dispositivo que podía ser ficticiamente o teóricamente, unas, unas gafas en la que yo, al ver ese contenido, pudiera ver qué tipo de cable qué tipo de cables O imaginaros que yo tuviera aquí una especie de cristal delante mío y que yo, por técnicas de reconocimiento de imagen, pudiera ver el nombre de cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Entonces yo, cuando me dirigiría a una persona, le podría decir, oye, de esto, y me podría dirigir personalmente. ¿De acuerdo? Eso sería realidad virtual. Yo, en este dispositivo que pondría aquí, en esta pantalla transparente, yo os estaría viendo a vosotros mundo real y me estaría saliendo información del mundo ficticio. Hay aplicaciones ya existentes en las cuales, si tú te has dado de alta porque eso puede, ser, tiene, puede tener sus peligros, tú vas con tu dispositivo, enfocas a una persona y si esa persona se ha dado de alta, tú le ves todos los datos de esa persona que le haya hecho públicos. Su cuenta de Twitter, su número de teléfono, su número de correo, su dirección de correo, toda esa información. Estamos mezclando mundo real con mundo, con mundo virtual. ¿Dónde se puede aplicar? En múltiples campos. Publicidad, navegación, militares, arquitectura, un montón de campos donde combinaríamos las dos, las dos cosas. Qué estamos haciendo de alguna manera información adaptada al entorno. Lo de la información adaptada al entorno no es nuevo de ahora, no es una nueva técnica de realidad aumentada. Repito, la realidad aumentada en los 90 ya se hizo el término. ¿Cuál era el problema? Que teníamos que utilizar unos dispositivos súper complicados, súper difíciles de conseguir, que no eran, que no eran, digamos, prácticos. Actualmente para hacer realidad aumentada con un teléfono móvil puedes hacer realidad aumentada con un ordenador, con una cámara web puedes hacer realidad aumentada. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitaremos para hacer el dispositivo móvil? Por ejemplo, con un tipo de realidad aumentada hay como dos categorías que luego veremos. Necesito tener un dispositivo móvil que tenga GPS y que tenga brújula. Si yo tengo GPS, sabe dónde estoy. Si tengo brújula, sabe hacia dónde estoy mirando. Y de esa manera, si yo estoy delante de un monumento, me puede salir información de ese, de ese monumento. ¿De acuerdo? Este era un proyecto que se hizo en una zona montañosa de, de la provincia de Gerona donde por técnicas de GPS, aquí no había realidad aumentada, te daba información de dónde tú estabas en, en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces, el... ¿aquí qué intentamos hacer? Combinar lo que sería realidad aumentada, que esa capa de información me la da. ¿Qué hay? Me la va a enseñar igual para todo el mundo con los sistemas hipermedia adaptativos en los cuales nosotros adaptamos los contenidos a esas características del, del usuario. ¿De acuerdo? Fijaros que la información ya la tenemos, si en el mundo virtual queríamos crear nueva información. Aquí lo que queremos es toda esa información que está en internet que ya la tenemos, queremos que nos la podamos utilizar de una manera mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Esta silla tiene un nombre, una característica, pues pero yo no sé cuál es, pero a lo mejor digo, "Ay, mira, me gusta la silla, me la gustaría comprar", pues si hay un mecanismo que yo haga así y él me diga qué es esa silla, qué modelo es, no sé qué, yo la podría tener información. O yo a lo mejor quería saber por qué la bandera que tengo aquí de Europa tiene las, las estrellas que tiene. Yo podría hacer así y el reconocer que eso es una bandera de, España, de Europa perdón, y poder decidir darte información. Es, esa información está en Internet. Lo que hacemos es con la realidad aumentada poner una capa por encima de la, de la realidad. Un ejemplo, en Universidad de Girona, dependiendo de la persona que esté, le va a dar información. Si es una persona... Un usuario, un estudiante, te va a decir dónde tienes las clases, dónde tienes las fotocopias, dónde tienes no sé qué. Si es una persona que, que hace una visita a la universidad, o yo por ejemplo, que hoy estaba aquí y teníamos que venir aquí, no es la misma información la que yo necesito como una persona que me puede interesar dónde está el dónde está el bar o dónde está el laborato, un laboratorio en concreto o dónde tengo la sala de actos. Y otra un estudiante que a lo mejor interesa dónde tiene el servicio de fotocopias o dónde tiene la siguiente la siguiente clase, ¿vale? Adaptamos esa capa de información al estudiante. Este sería el ejemplo, es que se ve muy mal, pero para una persona digamos, que no fuera un estudiante, le dice otra, otra información. Aquí veréis que pone el bar, ¿vale? aquí tenéis en los campus muchos bares, en las universidades, o al menos en la de Girona, hay un bar por edificio como mucho, y a una persona de fuera puede ser que le sea interesante dónde está bar. A los estudiantes no hace falta porque es lo primero que saben dónde está. ¿vale? Pero de alguna manera la idea es que hay información que tienes que adecuar para cada una de las personas.